Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas. Soy Ana y en este tutorial vamos a ver los diferentes formatos con los que nos permite guardar PowerPoint. Una vez tenemos hecha nuestra presentación, todas las opciones de guardados estarán en el mismo lugar. Para ello tendremos que ir al menú Archivo y tendremos que seleccionar Guardar como y nos dará dos opciones. Podremos guardarlo en el OneDrive personal o examinar en nuestro ordenador una carpeta donde queramos guardar nuestro documento. Una vez en la carpeta tendremos que dar un nombre a nuestro archivo y si desplegamos en tipo veremos todos los formatos con los que podemos guardar nuestra presentación. El formato con el que tenemos que guardar para seguir editando nuestra presentación es el formato presentación de PowerPoint, que es el formato que estará seleccionado por defecto. Una vez lo tengamos pulsamos en guardar. Y ya se nos habrá guardado nuestra presentación. Este archivo sigue siendo totalmente editable y se habrá guardado tal y como lo hemos creado. Además, si realizamos algún cambio o transformación, podremos pulsar directamente sobre guardar y nos sobrescribirá el archivo que habíamos guardado con los nuevos cambios. Además, mantendremos todas las transiciones y animaciones y todos los elementos que hayamos añadido. Sin embargo, si hemos utilizado tipografías que nos hemos descargado en nuestro ordenador, si vamos a compartir este archivo con otras personas, los textos cuyas tipografías no tengan les aparecerán diferentes o incluso se les podrá desordenar la presentación. Una solución para compartir las presentaciones y que no se les modifiquen las diapositivas que hemos creado nosotros es, igual que antes, ir al menú Archivo y en Guardar como. Tendremos que seleccionar la ubicación igual que antes. En este caso tenemos la ruta en la parte superior. Lo guardaremos en la misma carpeta. Sin embargo, vamos a cambiar el formato. En este caso vamos a utilizar el formato presentación de imágenes de PowerPoint. Voy a cambiar el nombre para saber que es un archivo diferente. Y pulsamos en guardar. Nos avisará que se ha creado una copia de nuestra presentación. Seguimos en el anterior archivo ya que podemos editar todo sin ningún problema. Sin embargo, si nos vamos a nuestra carpeta donde tenemos los archivos, tendremos el archivo presentación de PowerPoint, que es el que estábamos viendo ahora, pero hemos guardado la presentación de imágenes de PowerPoint. Si lo abrimos, vemos como tenemos la presentación igual. Sin embargo, habremos convertido todas las diapositivas a imágenes, por lo que los textos y los elementos que hayamos colocado no se podrán modificar. Además, todas las animaciones que teníamos en los diferentes elementos se habrán eliminado ya que tenemos una imagen. Pero sí que tendremos las transiciones entre las diapositivas. Tampoco nos funcionarán los enlaces que hayamos añadido, ni los vídeos, ni los botones que hayamos creado. Pero las personas con las que hayamos compartido podrán añadir sus propias diapositivas. Vamos a cerrar este documento. Y a volver a nuestra presentación. Otro formato con el que podemos compartir nuestra presentación para que lo vean otras personas es el formato PDF. Igual que antes vamos al menú Archivo y en Guardar como. En este caso seleccionaremos Formato PDF. Vamos a cambiarle el nombre. Y vamos a pulsar en Guardar. Se nos habrá creado nuestro documento, por lo que vamos a nuestra carpeta donde tenemos todos los documentos, y veremos el documento PDF, que podremos abrir con cualquier lector de PDFs o incluso en Google. Si hacemos doble clic sobre él, lo abriremos. Y en este PDF darán un igual las tipografías e imágenes que hayamos añadido ya que nos las mantendrá tal cual las teníamos puestas. Además tendremos los textos reconocidos por lo que la gente podrá copiarlos y subrayarlos. Sin embargo, no serán editables. Además, todos los audios, vídeos, transiciones y animaciones que tengamos en nuestra presentación no nos funcionarán en este formato PDF. Sin embargo, todos los enlaces y botones que hayamos creado sí que nos funcionarán. Por otra parte, podremos guardar una presentación de PowerPoint directamente en el modo presentación, de tal forma que la persona con la que compartamos esa presentación no podrá editarla y simplemente la visualizará como una presentación cualquiera. Para ello, vamos a ir al menú Archivo, seleccionamos Guardar como y en Formato tendremos que seleccionar el formato Presentación de diapositivas de PowerPoint. Vamos a cambiarle el nombre y pulsamos en Guardar. Una vez lo tengamos, vamos a nuestra carpeta. Y vemos como nos aparece además con un símbolo diferente y si hacemos doble clic sobre él, directamente nos abrirá el modo presentación de esta presentación. Nos aparecerán todas las animaciones y transiciones que hayamos añadido. Y una vez haya terminado la presentación, se finalizará y pulsando escape podremos salir de ella. Pero no podrán acceder a este documento en el que podemos editar la presentación. Además, PowerPoint nos da la posibilidad de guardar nuestras diapositivas como imágenes. Para ello, vamos al menú Archivo y en Guardar como seleccionamos el formato de intercambio de archivos JPG. Vamos a cambiarle el nombre. Y pulsamos en guardar. Nos preguntará si queremos exportar todas las diapositivas o solo en la diapositiva en la que nos encontrábamos. En este caso solo voy a exportar una diapositiva, que será esta primera diapositiva. Y si vamos a la carpeta donde tenemos los archivos, encontraremos una imagen con nuestra primera diapositiva. Y en estas imágenes, como en todas las imágenes, no nos funcionarán ni los enlaces, ni los audios, ni los vídeos que hayamos añadido. Por último, PowerPoint también nos da la posibilidad de crear un vídeo con nuestra presentación. Para ello, igual que siempre, vamos al menú Archivo y en Guardar como seleccionamos el formato vídeo MPG4. Vamos a cambiarle el nombre y pulsamos en Guardar. Automáticamente en la parte inferior de nuestra presentación nos aparecerá una barra con el progreso de la creación de nuestro vídeo. Una vez esté completado podemos ir a la carpeta de nuestros archivos y encontraremos nuestro vídeo en MP4. Si hacemos doble clic sobre él, se nos abrirá en un reproductor de vídeo y podremos ver nuestra videopresentación. En ella tendremos todas las animaciones y transiciones que hayamos añadido, también tendremos los audios y vídeos, sin embargo, los botones y los enlaces que hayamos añadido no nos funcionarán. Además, al lado del nombre de nuestro documento nos aparece su extensión, que nos indicará el tipo de archivo. Lo más importante que hay que saber de estas extensiones es que el formato pptx es el formato de presentación de PowerPoint, que será el que podemos editar para crear nuestras presentaciones. Espero que la explicación haya sido de ayuda. Si es así, dale a me gusta y si quieres ver más vídeos como este, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte las novedades. Nos vemos en el siguiente tutorial.